Hello, my name is Chris Cabanillas, attorney and founder of Cabanillas & Associates PC. Debt settlement occurs when debtors and creditors agree to a reduced payoff on a balance that is owed on credit card bills, medical expenses, mortgages, or other types of debts. These arrangements can help people escape harassing creditor calls and are an alternative to filing bankruptcy. Cabanillas & Associates can assist with common problems like collection lawsuits, garnished wages, and frozen accounts. The more assets you have, the more likely it is that a creditor will pursue you. If you're struggling with debt, please act sooner rather than later. Our experienced attorneys will fight to get you the best possible solution, and no situation is hopeless. We look forward to hearing from you. At Cabanillas & Associates, we help clients settle debt issues every day. Our team of experienced and knowledgeable attorneys can defend you against collection agency lawsuits and garnished wages. We can decode the complicated terms in collection documents and help you understand your options. Our team has helped hundreds of families improve their legal and financial situation. We'll work hard to ensure that you get the best possible outcome. We've recently launched a brand new website designed with you in mind. We want your experience with us to be as stress-free as possible, so we've put everything in an easy-to-search format. You can find information on each of our areas of practice, from immigration to loan modifications to family law. You can meet our lawyers, and you can get interesting articles, infographics, and updates from our company blog. If you have a question, our website has a live chat feature, or if you prefer, you can call us anytime at 1-800-LA-FIRMA. Tune into our weekly radio show on La Mega 97.9 FM and Amor 93.1 FM. Oh, and don't forget to follow us on Facebook, Twitter, and Instagram. At Cabanillas & Associates, we care about our clients and our community. Our attorneys are experienced in the areas of immigration law, real estate law, family law, foreclosure defense, bankruptcy, as well as loan modification and debt settlement services. Come to us. We can help. Otro cliente satisfecho de Cabanillas y Asociados, y tengo en la línea acá al señor Rolando Houghton, que él pues junto a su esposa contrató los servicios de Cabanillas Asociados y tengo entendido que le fue muy bien. Rolando, ¿cómo está usted? Buen día. Muchas gracias, ¿no? Gracias por darme esta oportunidad. ¿Cuál era la situación por la que estaban pasando ustedes y por la cual le motivó llamar a Cabanillas y Asociados? Estábamos un poco atrasados en los pagos de la casa, un poco mal económicamente. Uh-huh. Y es por eso que recurrimos a los abogados Cabanillas para que nos ayudaran. Claro, claro. Para hacer la modificación de la casa. Y antes de llamar a Cabanillas, ¿ustedes habían tratado por su lado, por su cuenta propia o con alguien más? Sí, tratamos de hacerlo nosotros. Contratamos a una persona que no nos hizo un trabajo como los hizo Cabanillas. ¿Y usted se acuerda más o menos los términos, cómo eran los términos antes y después que consiguieron la modificación? Por ejemplo, bueno, ¿cuánto era la mensualidad de antes y cuánto quedó la mensualidad nueva ahora con los nuevos arreglos? Estábamos con un pago de 1,900 y pico, casi llegando a 2,000. Uh-huh. Y hemos conseguido bajarlo a la suma de 1,300. Oh. Bajó de un 7.6 a un 3.3. ¡Wow! Oh, pero eso fue una rebaja significativa, porque un 7 punto y pico de porcentaje en el interés, a bajarlo a 3, eso baja significativamente el monto de la mensualidad. Sí, gracias a Dios se dio y estamos bien ahora. ¿Y cómo ustedes supieron de Cabanillas y Asociados? Por intermedio de la radio. Ah, bueno, ¿lo escucharon aquí en La Mega? Claro, escuché por la radio acerca de Cabanillas, de las modificaciones y las peleas contra los bancos para conseguir las modificaciones. Y es por eso que me decidí a llamarlos. ¿Y cuánto tiempo tienen ustedes con su casita? ¿Cuántos años tiene que la compraron? Este septiembre van a ser 5 años. 5 años. Y estaban preocupados porque ya no estaban pudiendo hacer los pagos, como está la cosa de mal ahora. Así mismo. Se complicó la cosa, la pérdida de trabajo, se puso dura la cosa, pero gracias a Dios se arregló todo.
Qué bueno, apareció San Cabanillas ahí, como yo le digo. Gracias a Dios apareció San Cabanillas y nos dio la mano y aquí estamos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues le felicitamos a usted, Rolando, a su esposa María, que le siga yendo bien. Bendiciones para la familia, mucha salud. Muchísimas gracias y a la gente que siga con Cabanillas, que Cabanillas es uno buen abogado. Solamente hay que tener paciencia, saber esperar y a la larga, a la corta sale. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues muchas gracias una vez más, Rolando, por su tiempo y muy buen día, ¿ok? Hasta luego, muchas gracias. Ok, bye bye.